a un año de nuestro proyecto Smart Nurse, el cual consiste en la oportunidad que hemos tenido como universidad de ser parte de un consorcio internacional con auspicio de la Unión Europea y que consta del uso de herramientas digitales para la enseñanza de los futuros profesionales de enfermería. Tiene tres grandes momentos, como es la planeación, la ejecución y la evaluación, que tiene varias actividades macro. Entre ellas tenemos la capacitación docente para facilitar el uso de la estrategia y metodologías didácticas virtuales. También en esas capacitaciones hemos aprendido a utilizar algunas herramientas de uso digital. Como docente he tenido la experiencia de ser parte del entrenamiento en el primer pilotaje de SmartNurse, ¿verdad? Del cual ha sido de mucho beneficio. El impacto ha sido grande porque el aprendizaje ha sido significativo. Han sido diversas herramientas que nos han apoyado en nuestro proceso de educación. Padlet, la que podemos realizar lo que son murales colaborativos con la docente y nuestros compañeros. Podemos realizar lo que son debates o hasta cuestionarios. También otra herramienta que hemos utilizado se llama Kahoot. La ventaja de esta herramienta es que es dinámica y muy animada. Tengo ya más de 30 años de ser enfermera. Se está capacitando con esas tecnologías, con todo ese proceso, a lo primero a los docentes, para que nosotros seamos ese cambio, ese ente que lo traslademos al estudiante. No vamos a estar nosotros enseñándoles con las metodologías anteriores si en el área clínica pues estamos trabajando de una manera totalmente diferente. Todo se está digitalizando y nosotros tenemos que ir adquiriendo conocimientos nuevos. Sabemos que en los hospitales antes solo se utilizaban los tensiómetros normales, ahora sabemos que hay muchos tensiómetros que son digitales y pues nosotros tenemos que ir actualizándonos. Así nosotros podemos brindar mejor atención de calidad y calidez a los usuarios. Sí ha sido un reto, ¿verdad?, de cambiar de que estábamos acostumbrados a que todo lo queríamos en físico, pero vemos ahora la importancia de tener el conocimiento de las herramientas digitales para así dar más pronta esa atención que necesita también el paciente.